Pero vamos a entrar a una sala de Avianca, la sala VIP. Ahí está Marisa haciendo su check-in. ¡Ay! Aquí es pastita, esa es pasta, fruta, ensalada, tenemos chupirul, unos de estos, aquí las señoritas que nos atienden, cerveza, refresquito y ahí es cafés. De este lado están unas computadorcitas para quien quiera usarlas, fax o copias o escáner. Y estábamos en la Global Lounge, que es la sala Avianca. Con esa tarjetita ustedes pueden entrar a esta sala que está en la terminal 1, al final en la puerta 30. En la puerta 30. Y bueno, pueden venir aquí. Hay internet, hay wifi, hay periódicos, hay servicio de computadoras y también hay algunos bocadillos, fruta, hay una pastita bien rica, bebidas, agua, refresco, alcohol si quieren tomar algo. La entrada, si no son miembros, cuesta 367 pesos por persona. Nosotros como tenemos la tarjetita de prueba y paz, no nos cobra nada y yo la tengo y puedo llevar un invitado. Y la salita. Y lo que está padre de la sala es que tiene vista a la pista, pero a nivel de piso. Entonces nunca nos había tocado una vista así. Entonces sí. Ahí van a ver en el video cómo se ven los aviones. Ya están, nos saludaron. Sí, y bueno, la ventaja es de que te puedes cargar tu teléfono, aquí el cable, y aire acondicionado. Tenía que hacer unas cosas, hay escritorios, entonces ahí puedes terminar de trabajar todavía aquí en la sala. Y ahí está muy tranquilo y todo, y pues ya te hace más ameno la espera para el vuelo, sobre todo para vuelos internacionales que llegas 3 horas antes. Hacen un spa, tiene el buffet, se los podemos mostrar. Ya cenamos. Estas son áreas, esta parte de aquí para descansar, para hacer un spa de pescados.